seguir mejorando condiciones de competitividad. Nosotros, digamos, si te puedo poner una medida, tenemos que tener condiciones de producción similares a nuestros competidores para poder llegar con precios competitivos a las góndolas del mundo, porque eso genera empleo acá, ¿no? Y eso es mejorar el sistema impositivo, eso es bajar costos con la mejor logística, mejor infraestructura, eso es tener una mejor conectividad. En este momento se acaban de otorgar 50 licencias de Wi-Fi, o sea, 50 antenas que van a dar Wi-Fi a 50 kilómetros a la redonda en diferentes lugares del país, y se están por licitar 93 más para que la gente que quiera vivir en el campo pueda tener la mejor conectividad, por ejemplo, para vivir bien, producir y no tener que mudarse al pueblo para poder tener señal. Cosas que hacen a el mejoramiento de esas condiciones, porque, por ejemplo, como vemos en la cadena de la carne, a partir de las políticas que venimos aplicando, se están reabriendo los frigoríficos que se cerraron durante el kirchnerismo. En el 2006, siendo Néstor Kirchner presidente de la Nación y Alberto Fernández jefe de gabinete, prohibieron las exportaciones de carne en la Argentina, cerraron 130 frigoríficos y perdimos 12 millones de cabezas de ganado. Bueno, nosotros estamos revirtiendo esa política, se están reabriendo las plantas frigoríficas. También liberamos la venta de trigo. En su momento, en el año 2013, casi nos quedamos sin trigo en la Argentina. El trigo argentino llegó a valer el doble en dólares de lo que valía a nivel internacional. Hoy tenemos casi cuatro veces lo que necesitamos para poder consumir, y hay digamos, cantidad y calidad para el consumidor interno. Así que eso es lo que hace mover la economía, y eso es lo que hace que ciudades como las de Salto, en este caso, tengan pleno empleo, porque es una ciudad netamente agroindustrial. Y veníamos, evidentemente, subestimamos el tema de la inflación, creíamos que iba a ser más fácil poder bajarla, pensamos que iba a ser más rápido inclusive, pero evidentemente no es un potro fácil de domar. Vamos a tener que poner todavía más empeño en poder lograr un resultado diferente. De todas maneras, hasta la elección de las PASO, la inflación venía bajando, con el esfuerzo de todos los argentinos, evidentemente, venía bajando, iba a dar 1.4 a mayorista y 1.8 a minorista para el mes de agosto, y el tema del dólar fue que, partiendo de la base que respetamos absolutamente la decisión de los ciudadanos de haber votado como votaron, y tomamos nota de esa decisión con el mayor respeto y humildad, pero los que tenían papeles hasta el lunes 12 argentinos que venían financiando justamente las reformas que venimos llevando adelante, tanto papeles, bonos, decidieron abandonar a los papeles argentinos frente a la posibilidad que el kirchnerismo vuelva a gobernar la Argentina. O sea, todos los que compraron bonos y compraron letras o acciones de empresas argentinas, nacionales o internacionales, decidieron directamente irse. Eso fue lo que provocó la suba del dólar, y no una decisión que haya tomado este gobierno, porque no fue así. Así que, así todo, nos hacemos cargo de la consecuencia del resultado de esa elección, y seguimos, digamos, llevando adelante todas las decisiones que atenúen el impacto de la suba del dólar en el bolsillo de nuestros ciudadanos. Por ejemplo, el congelamiento de las naftas. Ahora hubo que retocar un 4% por todo este problema que hubo con el ataque a esos pozos petrolíferos en Arabia, pero no es ni comparado con la diferencia que hubo con el dólar. Todo lo demás es camino para recorrer de todo el espectro político, de todas las fuerzas políticas, para poder tener un presupuesto equilibrado, que no se gaste más de lo que ingresa, y de esa manera bajar la inflación y bajar la tasa de interés. Evidentemente, hubo muchísima gente, millones de argentinos que se sienten angustiados, porque independientemente que puedan coincidir con los valores que nosotros encarnamos y que digamos, aplicamos, nos dicen, estamos angustiados, no nos alcanza la plata, no llegamos a fin de mes. Bueno, desde el 12 hasta ahora estamos todos los días emitiendo resoluciones para mejorar esa situación.